Hola, ¿qué tal, amigos? Otra vez bienvenidos a Tu Cocina. Y hoy tenemos un invitado, Saúl Valdés, un chef muy reconocido a nivel nacional e internacional. Saúl, bienvenido. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días a la teleaudiencia de En Tu Cocina. Y pues nada, súper feliz de estar acompañándote hoy. Perfecto, muchas gracias por venir. ¿Y qué vamos a preparar hoy? Cuéntenos. Vamos a hacer carimañolas, son uno de nuestros fritos emblemáticos y vamos a contarles un poquito de la historia. Vamos a hacer unas mezclas poco habituales porque las personas a veces tienen en su casa cosas y la reflexión de nuestra cocina es que es una cocina de entorno, es una cocina de alcance, entonces pues a veces como que nos limitamos porque no vemos otras posibilidades. Me parece supremamente importante, interesante, siempre aprovechar lo que tenemos en la cocina. ¿Cuáles son los ingredientes básicos que nosotros tenemos que tener? Pues nosotros tenemos que tener yuca. Sí, señor. Yuca, básicamente, pues nosotros tenemos unas muy buenas yucas acá. Yo en este caso conseguí yuca de Armenia, que me parece muy, muy buena. Yo ya por acá la tengo procesadita, ya está, simplemente sirvió. Le pongo gajos de cebolla y le dejo que cocine y luego que se enfría. No la dejo que esté tan cocida y luego la muelo para que me dé una masa de esta consistencia. La yuca tiene un tip y es que si yo la tengo muy caliente, ya se va a poner chicluda, entonces más bien tibia a fría para que se deje manejar mucho mejor. Después de 60 grados, ella va a desnaturalizar un poco su almidón y se pone como un chicle. Perfecto. Y básicamente los rellenos, pues yo siempre tengo como hilo conductor un guiso, un hogao. Vamos a utilizar cebolla, tomático, y esta vez le voy a poner un poquitico de pimienta y cominito y ya, básicamente. Tengo por acá un suero costeño, que es una de nuestras bases nutricionales regalada por los árabes, es como un lafne. También les voy a explicar un poquitico ahorita de la historia de él y ya. De resto son las cosas con las cuales vamos a hacer el relleno. En este caso chorizo, tengo por acá unos camaroncitos frescos y tengo por acá un filetito de pescado blanco normal. Para que vean que hay mil posibilidades acerca de la caribañola o carimañola, que también tiene una historia bien bonita. Perfecto, claro que sí. Entonces, ¿le parece si podemos poner un poquito a cocinar estas yucas como lo haría usted? Como normalmente nosotros lo hacemos para que ustedes se den cuenta, acá por el tiempo. Sí, perfecto. Por el tiempo lo vamos a colocar. Aquí en Bogotá, ¿dónde encuentra usted unas buenas caribañolas? Hay un lugar cerca al Campín, al Estadio del Campín, que son las tradicionales. Perfecto. Al estadio son muy buenas. Y pues en uno de los restaurantes donde hago, yo ya tengo caribañolas negras con tintura de calamar y rellenas con un sofrito mexicano. Que sí. Me di cuenta que le hice estos días con eso. Entonces, pues es algo muy divertido que te deja jugar con la creatividad mucho. Entonces, ¿Se puede contar dónde es el restaurante? Ah, sí, claro. Yo asesoro los restaurantes Corchos y Calzón y Roma. Y están ubicados en el Parque La Colina, en la 145 con Boyacá 1. Los otros en Plaza Central, Calzón y Corchos. Y en el Plaza Claro también hay un Corchos y un Calzón. Uno de cocina mediterránea contemporánea con mucho lineamiento de producto latinoamericano. Y el otro de cocina italiana con producto latinoamericano, más clásico, pero también igual de delicioso. Ah, perfecto, claro que sí, muy chévere. Bueno, entonces acá les estaba contando, tenemos agua, la vamos a dejar normalita y vamos a... Mire, Jorgito ya se la sabe. Jorgito, claro. Hemos cocinado en varios lugares, entonces ya sabe más o menos cómo cocinar. Todo estaba lavado, pero le voy a echar una lavadita. Claro. No, y pues escuchándole un poco lo que usted nos decía, que le colocaba un poquito de cebolla, entonces... Sí, cebollita, le pongo cebollita, le pongo las yuquitas, básicamente eso es. Vamos a ponerle otro poquitito de agua. De agua, sí, porque le pasé una olla como muy pequeña. Pero está apenas. Sí, está. Es lo más importante que la persona... ¿Le ponemos un poquito de sal? Le vamos a poner un poquito de sal y la vamos a tapar, Jorgito, por favor. Claro que sí. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Desde el principio. Esta se nos va a demorar unos 40-45 minutos ahí. No la cocino a fuego tan alto porque ya va a tender a endurecérsenos, ¿vale? Perfecto. Entonces eso... Entonces fuego medio o fuego bajo. Sí, fuego medio para que ella... ¿Por qué digo que tienden a... Para explicarles un poco de que tienden a endurecérsenos. Hay productos, porque no son de nuestra altitud, al cambiarle el agua
de, o sea, la, los niveles de descorrelación al agua del mar, de altura al nivel del mar, se ponen muy duros, se entiesan. Entonces, perfecto. Si uno empieza desde agua tibiecita, él va a tener una disolución mucho mejor. Entonces, en vez de entiesarse muchísimo cuando son las yucas demasiado raizudas, eso le pasa normal. Pero si quieren una súper técnica, señoras amas de casa, es que pelen la yuca normalita como yo la tengo yo, la congelan, ella les ayuda a que rompa las fibras y luego si la cocinan y es muchísimo más fácil. Claro, y la yuca pues en general nos venden una taba muy grande, lo guardamos en la nevera, la congelamos y la podemos ir sacando. Hoy en día que está de moda volver a la plaza, ¿no, Jorgito? Sí, que sí, es sí. El mejor lugar para comprar. Voy a buscar la tapa. Listo, entonces por acá nosotros ya vamos a descartar nuestra yuca. Y lo que tenemos es que ahora vamos a empezar a listar, Jorge, esto es una longaniza, es una de nuestras mayores alegrías culinarias. Hay algunas personas que dicen que no les gusta, hay otras personas que sí nos gusta. ¿Qué es la longaniza? La longaniza es un embutido que nace en Boyacá. Esta es artesanal, es muy muy buena. Y lo que se hace es que la carne la curan un poquitito. Yo la voy a cortar acá despacio. Cuadritos, no hay perfecto. Afán, no hay afán porque pues de pronto me cortan un dedito. No voy a cortar rápido porque en casa de pronto se ponen en peligro esos deditos. Claro. Pero nada, simplemente es que vamos a cortar acá un poquitito de estos cuadritos. Claro, y tiene un aroma muy, muy rico. Sí, hay personas que hacen estos choricitos. Y cuando los necesitan como un poco de afán, lo que hacen es que simplemente le colocan una cerveza, Jorge. Y eso hace que la maduración sea un poco más rápida, sea un poquito alcohólica y el chorizo tenga otro plus, otra connotación. Por eso se llama, entonces el chorizo es el que es fresco antes de ir el relleno a la tripa y la longaniza sí lleva un poco de maduración o de fermentación previa antes de ser empacado. Sí, ahí es donde se nota la diferencia del sabor. Claro, aporta sabores secundarios o terciarios dependiendo cuál sea el proceso previo. Sabores terciarios o secundarios, para las personas que de pronto se preguntan un poco, son las cosas que nosotros desarrollamos a partir de los procesos culinarios que hagamos, como la maduración, como la fermentación, como el ahumado. Todo eso tiene que ver con los sabores secundarios y terciarios. El sabor primario pues es el de fresco y los otros que desarrollamos con alguna técnica culinaria. Los que vamos mejorando un poco, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces por acá yo ya tengo lista mi yuca. Lo único que va a cambiar un poco es que va a tener acá la yuca despacitito. Yo ya tengo acá. Y lo único que va a colocar es un poquitico de aceite para que no se nos vaya a pegar. ¿Sí? Sí, para iniciar, perfecto. Para iniciar. Y yo voy a colocar acá. Y eso, ahí lo ponemos de poquito. Eso es súper importante. Y pues bueno, una de mis mejores amigas, la cuchara de palo, que para algunas personas es supremamente riesgosa para la salud, pero eso es falso. Tiene que ver mucho con la asepsia. Tiene que ver mucho también con el material. Y irla cambiando también. Pues. Claro, claro, no puede durarnos toda la vida, eso sí es verdad. Sí. Aunque yo tenía, mi abuelita tenía unas cucharas que yo creo que le duraron 20, 30 años. Y no mató a nadie. No mató a nadie. Y nosotros no siempre estábamos bien del estómago, no estábamos enfermitos ni nada de estas cosas. O sea que a veces estamos dándole un poquito de, nos está dando un poquito de nervios utilizar cucharas de palo, utilizar hojas, utilizar. Yo escuché una cosa del mercadeo, Jorge. Dice que ahora no se venden productos, sino se venden historias. Y a veces nos echan la historia de que nos estamos muriendo para vender otro tipo de productos. Pero le quitamos una parte súper importante a lo que es nuestro, a lo propio, al autóctono. Y eso de perder nuestras raíces es muy peligroso. Claro, muy claro. Peligroso. No podemos dejar que perdamos lo nuestro. Bueno, entonces acá vamos a ir haciendo nuestro salteadito. Como buen cocinero, yo voy a ir haciendo varias cosas al tiempo. Esto no tiene nada de ciencia, simplemente es que yo quiero caramelizar un poco. No sé si alcanzan a ver por acá estas partecitas. Vamos a decirle acá a nuestro compañero que nos ayude a ponchar acá para que vayamos viendo todo lo que es exactamente todo lo que es el fenómeno de Maillard, que es la caramelización de los azúcares. Esta que estoy mostrando aquí con el tenedor. Sí, está acá toda la caramelización. Eso va a hacer que el sabor se mejore mucho porque quiere decir que los glucógenos, que los azúcares propios de la proteína están caramelizándose. Entonces, huele delicioso. Eso, sí, una lástima que no pudieran ver. No,
Claro. Ver el sabor. Ver el sabor, sí, ver el sabor. Porque el olor de esto es impresionante. Entonces encontramos acá que tiene rabitos de cebolla, que tiene un poquito de comino tostado, que también tiene un poquito de ajo. Y esos son los aromas que nos están llegando, básicamente. Listo, listo. Entonces vamos allá a dejar este. Lo dejamos descansar un poquito. Sí, ya lo vamos aquí, a dejar. Pues, perfecto. Sacarlo acá. Y ahí van a ver ustedes. Claro, y este caramelizado hace que se potencie el sabor. Claro. Porque el azúcar se quema y se. Yo voy mejora. A hacer una cosa muy de cocinero. Lo que voy a hacer es que voy a desglasar esto. Perfecto, para ponerlo aquí mismo. No, no, no. Ahí, acá lo que voy a hacer es que voy a reservar, Jorgito. Sí. Y voy a hacer el ahogado como me enseñaron a hacer los. Perfecto. Tenemos acá un sabor a cerdo. Permítame, les cuento que desglasar es la técnica de quitar todas estas cosas de un asado, todos estos caramelos que quedan de un asado, le puede uno agregar, en este caso aceite, pero en otros casos usted coge una crema de leche o una crema agria y la colocan dentro de la sartén y tienen una salsa espectacular. Bueno, deliciosa. Lo que pasa es que, Jorgito, perfecto, lo que te iba a contar acá es que tuve la oportunidad con una persona de Antioquia de aprender a hacer ahogado y siempre ellos utilizan mucho las mantecas de cerdo, las mantecas naturales. Y si se va uno, por ejemplo, a Bruselas, pues todavía lo hacen. Acá hay personas, como les digo, nos ven de mucha historia y mucha claro. información. Salteamos un poquito en esa base que teníamos y ahora le vamos a colocar agua. Y yo les vendo una historia que tengo. Las grasas de origen animal como la de cerdo son buenas. Sí. No son malas. En la cultura mexicana todavía el 100% de las personas hace sus preparaciones a partir de manteca de cerdo, Jorgito. Entonces, pues sí, como les digo, nos venden ahí unas historias muy raras que a veces nos creemos y a veces no nos creemos. Sí, a veces nos estamos nosotros siempre creyendo. Entonces, mira, simplemente acá lo que vamos a hacer es dejar que esto continúe, que nos empiece a botar el hervor. Esto ya lo podemos subir a... Ahí está la máxima temperatura, Jorgito, su merced. Sí, ahí está a máxima temperatura. Vamos a voltearlas acá para no ponernos en peligro. Y nos vamos a ir acá a la mesita. Vamos a traer por acá un bowl, Jorgito. Uno de estos puede ser este grandecito, sí, yo sí, creo. Sí, acá. Ya vamos a ir explicándoles. Y acá yo tengo, vamos a empezar a listar algo que me parece especial. El suero costeño, o lafne, o jocoque para los mexicanos, es una... ¿cómo les digo? Es como un curado, como un avinagrado de la misma leche, que la ranciamos un poco. Hay personas que la hacen a partir de limón, otros que la hacen con cuajo. Y lo que se busca es tener un aderezo. Entonces, todos hemos comido suero costeño y los que han comido suero atoyagüey saben que se hace un calabazo. Hagamos una cosa. Vámonos a una pausa y ahorita acabamos de explicar. Perfecto, Jorgito, perfecto. ¿Listo? Bueno, amigos, y continuamos aquí con el chef Saúl Valdés, que nos está enseñando a hacer carimañolas o caribañolas, y nos estábamos en unas preparaciones muy chéveres. Entonces, aquí estábamos empezando a hacer algo bien chévere. Bueno, Jorgito, entonces mira, acá, bueno, continuamos acá, estaba moviendo un poquito nuestro ahogado para que no se nos vaya a quemar. A quemar. Entonces, pero, yo me voy a hacer para acá y listo, y perfecto, y voy, Jorgito. Entonces les voy a contar que está contando, es un fermentado, es un reposado, un cuajado ligero del suero de la leche. Y pues todas las preparaciones, desde los mexicanos hasta los argentinos, tienen un lafne, fruto de nuestra cuarta, en el caso de Colombia, de nuestra cuarta raíz culinaria. Nosotros tenemos africano, tenemos español o europeo, tenemos la indígena, pero la cuarta para nosotros, a partir de la UNESCO nos dio que éramos cuatriétnicos, es que tenemos una raíz de los turcos, porque todos llegan con pasaporte turco. Nosotros tenemos una parte árabe-libanés muy importante y por eso tenemos cosas como el lafne, la berenjena, el ajonjolí,
los garbanzos inmersos en muchas cosas. Y tenemos muchas personas en la costa atlántica. Claro que sí. Que están. Claro que sí. Entonces ahora que lo que nosotros vamos a hacer acá. Gigantesca. Si quiere, acá me la puede pasar. Eso. El aderezo que vamos a utilizar es un poquito de suero. Sí, perfecto. Vamos a utilizar un poquito de limón. De limón. No tanto porque no quiero que quede tan marcado el sabor. En otros países lo llaman lima. Sí. Y bueno, para algunas personas que nos ven fuera del país, pues el limón nosotros lo llamamos a este verdecito, no al amarillito. Casi no tenemos amarillo, lo que tenemos es limón mandarino, ¿no? Sí, señor. Le pusimos un poquitico de cilantro. Listo. Y voy a tomar unas uchuvas. Unas uchuvas, güey, qué bueno. Las uchuvas le deben dar un sabor. Claro, porque nos va a ayudar a tener ácido, nos va a equilibrar un poquito el tema de los azúcares. Yo simplemente las parto en dos. Hay gente que las quisiera partir más grandes. Yo, para que no se me desbaraten, solo las parto en dos. Y quedan sabor apenas. Y quedan sabor. Y además se sientan. Sí, sí, sí. Que cuando uno la ponga en la boca se sienta, sí. A esto también le podríamos poner, por ejemplo, en este momento, un poquitico de ají, Jorgito. Y okay. También aportaría algo bien interesante, pero... Ah, sí. Ahorita le busco ají y le ponemos ají. Yo le voy... Este. Vamos probándola así. Ya vamos a dejar este por acá. Lo vamos a dejar listo. Lo reservamos. Lo reservamos ya para que nos lo ponchen ahí en cámara. Que... Ya le voy lavando esto. Bueno. Como lo prometido es deuda, vamos a empezar. Y por acá tenemos nuestro bowl. Sí, perfecto. Para siempre el cuchillo acá. Vamos a limpiar un poco. Y lo vamos a dejar por acá. Listo. Para no cortarnos. Vamos a traer la yuquita, Jorgito, por favor. Sí, señor. Esta que fue previamente cocida. Esto y sí, luego sí. Se puso. Aquí de todas formas lo podemos ver, ¿no? Está despacitico, sí, ahí va. Venga, la mostramos bien a la cámara. Ahí se está cocinando despacito, despacito, para que suceda para lo que dijo. Para que se ablande, sí. Pero entonces, pues, la magia de la televisión. Vamos a tener esta un poquito ya lista. Esa está... Esta estaba tibiecita. Tibiecita, sí, señor. Esta mañana madrugamos a hacerla, don Jorgito. Sí, señor. Sí, perfecto. Mire cómo le va dando vuelta bien bonita. Bueno, Saúl, ¿a qué se dedica usted? Cuénteme bueno, algo de su Jorgito, vida. Yo tengo, en este momento, tengo mi corazón en dos partes. Tengo la parte fundamental es mi familia. Soy papá, primero que todo. Esos son la razón de ser de mi vida. Y tengo una empresa de consultoría. Asesoro a unos restaurantes, a algunos chefs, bueno. Con el tema de desarrollo e innovación, hasta el montaje inicial de un restaurante. O sea, que si las personas tienen un restaurante, necesitan a alguien que los asesore con Saúl sí, Valdés. Sí, claro, yo les hago cartas. ¿En qué teléfono? En el 304-200-1428. Y mis redes son @cocinerovaldés y en Facebook @chefSaúlAndrésValdés. Perfecto, listo. Entonces, y la otra parte que hago, que me parece fundamental, que siempre lo entendí así, era el tema de Jorge, de enseñar. Enseñar. Entonces ahora volví, después de unos años volví a ser profesor. El Politécnico Internacional sede principal me abrió sus puertas. Ah, la de la 72. La de la 73 con décimas, sí. 73, sí. Sí, sí, porque la entras por atrás, ¿no? Pienso que los chicos merecen una oportunidad de... ¿De aprender? De aprender. Y aprender a una persona que sepa que le enseñe bien. Yo no me creo superior a nadie, simplemente soy un cocinero de 25 años que empecé a mis 14 años lavando loza. He estado en más o menos 180 ciudades del mundo llevando los sabores y colores de Colombia por el mundo y considero que tengo un conocimiento que debo entregar a la gente. Entonces en el Politécnico me han abierto las puertas, estoy con su centro de diplomados, estoy en algunas materias de profundización, hacemos un equipo impresionante con la rectora, con el coordinador, con la gente de los diplomados. Y nos ha ido, gracias a Dios, muy bien. Entonces, me encanta. Vamos a ponerle, yo les voy a enseñar un truco para las señoras que les da miedo. Entonces, cuando Jorge me dijo, bueno, yuca, pero carimañolas, explotan, ¿qué hacemos? Entonces le digo, mire, unas abuelitas me enseñaron, le coloco un poquitico de promasa, Jorge. Perfecto. Un poquitico. Eso las va a ayudar a que estén un poquitico más estable la yuca y no se nos vayan a reventar. Sí.
Promasa es una harina de nuestra, maíz. Nuestra harina de maíz cocido de nuestras arepas. Es que le cuento Colombia. Que el programa se ve fuera de Colombia también. Claro, entonces claro. Hay que decirles... Y también la utilizan los venezolanos, ¿no? Sí. La que llaman harina pan. Harina pan, perfecto. Sí, entonces eso es lo que vamos a utilizar. Ya con la humedad que yo la dejé, por eso no les tiene que quedar tan, tan húmeda. Y por eso era parte de lo que yo les decía, es que vamos a amasar. Perfecto. Listo. Entonces, Jorgito, ahora vas a aprender a hacer caribañolas. Vamos a aprender a hacer caribañolas. Vamos a aprender a hacer caribañolas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vamos a irnos acá, amasamos muy bien y no sé cuál cámara nos va a ponchar. Ah, listo. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ayudarnos con un cuenquito. Un huequito. Un cuenquito acá. Perfecto. Sí. Vamos a ver un cuenquito. Se ven lindas, ya se ven lindas, ya ve que no vamos a hacer unas caribañolas grandes, sino pequeñitas. Todo tiene que ser estético para mí, eso es súper fundamental, el tema artístico, el tema del color. Entonces vamos a ponerle un poquitito de nuestro chorizo, que lo volvimos como chicharroncitos. Y entonces ya listo, entonces cerramos muy bien, duro ahora para que no nos quede con aire, duro. Y con esta parte de nuestra mano vamos a generar, ¿sí? Vamos a generar las punticas. Tenemos una caribañola. Perfecto. ¿Listo? Listo. Y pues vamos a asegurar. Esto sí es puro secreto de abuelita. Los puristas me dirán, Saúl, pero es que en la costa no. Pero es que a veces cuando no sabemos, tenemos que tener otras cositas que nos puedan ayudar para poder hacerlas bien. Claro, y que no nos vayamos a quemar porque queman demasiado durísimo. Claro, cuando explotan es duro. Es una buena, así para que nos queden todas igual, Jorge. Ah, bueno, perfecto. No, pero ya la habías cogido perfecto, hermano. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hacemos sí. El cuenquito. Es el cuenquito. Ustedes van a comprender que es la primera vez que yo hago caribañolas. Entonces no vayan a decir, es que este chef no sabe cocinar, no sé qué. No, yo estoy aprendiendo de una persona que sabe realmente hacer caribañolas. Está así, ¿no es cierto? Sí, 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 perfecto. Es una arepita. Entonces, que tenga la forma. El relleno hay que excederse mucho porque si no, la costura no nos coge, Jorgito, ¿vale? Perfecto. Entonces ahora la coges. Sí, yo tuve la oportunidad de en San Basilio de Palenque, tuve grandes maestras que, sin nombrar a alguno de mis maestros de raza afro y a la familia, tengo familia chocuana, de los que me han invitado y de los que me han enseñado a compartir todos estos saberes tradicionales, pues sería un grosero de no nombrarlos a todos. Entonces, para todos un saludo. Claro que sí. Estas son las cosas que más me llevo en el alma de lo que he aprendido en mi vida. ¿Listo? A mí me quedó un poquito más pequeña. Eso no pasa nada. Y vamos a irlas pasando por Promasa de nuevo, para que no se nos vayan a... Maseca, en otros países también. Maseca. Bueno, la maseca, ¿sabes qué, Jorgito? La maseca es la harina de trigo de maíz con la que se hacen las tortas. Mira, Jorgito, entonces mira, yo, mientras su merced sigue ahí, yo voy a ir por acá y vamos a rematar lo que es nuestro... El guiso. Nuestro hogao. Perfecto. Nuestra salsa base. Entonces lo que le voy a poner otro poquito de grasa. Sí, esto se va viendo, acá, se va luciendo muy bonito. Un poquitito de sal y le vamos a poner un poquitito de achiote en polvo. Perfecto. Nuestro color. Y nuestro color emblemático. Para mí, por ejemplo, me parece que le falta un poquito de cocción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque todavía veo, yo utilizo el rabo y la parte blanca. Entonces, le voy a poner otro poquitito de agua para que él se nos siga friendo. Para que se siga cocinando. Sí, señor. Qué bueno. Lavando acá mis manos. Entonces, decir que históricamente uno sabe la historia de la caribañola o de la carimañola es casi que imposible, porque hay muchas connotaciones que dan para decir que, por ejemplo, porque no solo nosotros tenemos, los brasileños tienen, los panameños tienen, y en esas cuatro raíces que yo anteriormente les explicaba, pues indica a uno que algo debe haber pasado. Sí, sí. Sí hay en el afro una tendencia de que hay comida para el blanco y comida para el negro. En ese pedazo fuerte que tenemos de la historia de la esclavitud. Pero hay una parte que dice que las caribañolas hacen parte de una
remembranza de una caribayol, de un término francés que hacía alusión a un tema de la guerra y así se llamaba la canción de guerra favorita. Entonces era como en homenaje a esto. Pero pues determinarlo sí. Para algunas personas es la versión blanca de los Kibes. Ok, sí, puede ser. De los Kibes. Entonces sí hay como varias... Hay varias teorías. Varias teorías del mismo tema. Mire que ya aprendí, ya estoy haciéndolas un poquito mejor. Jorge, ya ahora ya, para hacerme competencia. Bien. Sí, voy a vender aquí en la esquina del canal, voy a empezar a vender. Yo creo que acá los jóvenes todos comen ahorita. Sí, yo les gusta. Les vamos a dar de desayuno. Y pues parte fundamental de esto es que también si aprendes a manejar la yuca, podrás hacer los pasteles y podrás hacer todas las otras preparaciones que con yuca tenemos en nuestro territorio. Preparaciones tan maravillosas. Claro, y como por ejemplo las cociñas de los brasileños, que también son estas, pero rellenas de pollo. Sí, perfecto. Bueno, vámonos a una pausa y continuamos nosotros haciendo aquí caribañolas. Queridos televidentes de En Tu Cocina, continuamos, sí, continuamos aquí con esta delicia que estamos preparando el día de hoy con el chef Saúl Valdés. Bueno, Jorito, ya ahorita ya ha pasado nuestro tiempo, vamos a retirar nuestra yuca que ya estuvo para que no se nos vaya a pasar. Con esta queríamos era enseñarles cómo era básicamente la técnica, sí. Sí, ya luego se deja enfriar un poquito y ahí se muere. Sí, lo vamos a dejar acá que termine, limpiar por acá. Perfecto. Listo. Y eso es básicamente. Vamos a continuar nuestros rellenos, Jorgito. Ahora tenemos camarones. Camarones, perfecto. Y pues tenemos nuestra base de hogao. Lo único que yo voy a hacer es que vamos a picarlos en unos 3 tropezoncitos. Listo. Y básicamente lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a poner un poquito de aceite. Vamos a poner el hogao y ya de último los colocamos para que no estén tan cocidos. Así al, cuando tengan la fritura final de la carimañola, pues que no esté claro recocido, porque no van a quedar como rellenos de caucho. De borrador de nata. Sí, o los pues, tenis que dejamos viejos. Sí, recuerden que los camarones para cocinarlos bien son 4 minutos nomás. Entonces aquí vamos a pegarle una salteadita muy rápida y ya luego se van a acabar a cocinar cuando se friten. De hecho, yo esos 4 minutos creería que es menos en este tamaño tan chiquitín, Jorgito, ¿no? Esto sí yo creo que por ahí... un minuto con la sartén tan caliente como la tengo, creo que no, entonces no quiero es que se me pase. Sí, en este caso vamos a darle un minutico acá, tum, y ya, porque se van a seguir cocinando en el otro. Esto es lo que quiero. Está calientico, está perfecto. Bien caliente, que es lo que quería. Vamos a pasar un poquito de nuestro hogao. Hogao para que nos dé sabor. Listo. Para que coja se cocine un poquito y coja el sabor del hogao o del guisito que tenemos allí. Voy a poner un poquito de sal. Aquí tenemos nuevamente un poquito, pusimos más masa. Y le vamos a colocar una gotica más de este, ¿no? Porque como le pusimos sí, más masa. Sí, otro poquito. Usted me dice que tanta. Lo único que va a hacer acá diferente, discúlpame, Jorge, yo paso por acá, por delante tuyo. Vamos a colocarles un poquitito de pimienta recién molida. Perfecto. Ya los apagué, ya están apagados. Básicamente el calor directo fue como 20 segundos. Sí, eso fue nada. Eso apenas como para que cogiera. Sí, para que cogiera. Sí. Y le voy a colocar un poquitico de cilantro. Cilantrico. Oh, perfecto. Eso va a ser nuestro relleno. Vamos a poner un poquito de sal. Y ya. Mientras este se enfría un poco,
Vamos a pasar acá. Este también apagado. Sí. Vamos a hacer el otro relleno, ¿te parece, Gorgito? Perfecto, de una vez. ¿Listo? El que es con pescado y guiso también, ¿no? Sí. Aunque le hicimos así. Así es. Yo le ayudo acá. Este. Perfecto. Entonces, la misma técnica que vamos a utilizar. La misma operación. Claro, la misma operación. Entonces, es un poquito de aceite. Y lo pudiéramos hacer con pulpo, y lo pudiéramos hacer con carne desmechada, y lo pudiéramos hacer con una mezcla entre pescado y marisco, y mezclar el chorizo con un poquito de queso, y tendríamos 100.000 posibilidades. Y a la remolacha le podríamos sacar la tinta y ponérsela, o a unas espinacas para que fueran verdes, los o un poquito colores, de calamar, por supuesto que para que tengamos otra manera de presentar nuestra comida. La comida entra por los ojos, definitivamente. Es una experiencia lo que nosotros vendemos y hacemos hoy en día, y sí hay que preocuparse uno por la parte estética, ¿no? Por supuesto. Cuando yo empecé a recorrer el mundo, todos los cocineros con los que yo pude andar siempre veían que tenían un referente de arte. Para mí es Carlos Acanamijoy. Me parece que la obra de este putumayense es una de las cosas más locas que hay en el mundo, que tenemos un valor indiscutible de cosas súper bonitas, y que los gastrónomos y los cocineros nos podemos tener como punto de referencia los colores y las formas tan bonitas que sí. Él ha encontrado, ¿no? Inclusive ahorita hay una amalgama ahí entre artistas plásticos y cocineros. Entonces, sí. El artista crea una obra y nosotros, con base en esa obra, nos vamos juiciosos y creamos nuestra versión del plato. Vamos a guardar acá esto un poquito. Listo, ese sonido, el sonido en definitivo es extraordinario, sí. Uno dice, esto está quedando rico. El pescado sí vamos a dejarlo un poquitito más. Vamos a poner sal, porque los trocitos los hice un poquito más grandes. Esto es un pargo rojo. Vamos a dejarlo un poquito más. Vamos a irnos con ayuda del hogado que nos quedó un poquitito de esta salsa. Vamos a meterle esa agüita para que para que alcance a cocinar nuestro pescadito. Eso es. El color que le da también, ¿no? Sí, claro, acá ya vamos. Pero el pescado sí nos soporta mucho más. Entonces, lo que dicen nuestros afros, entonces acá podrían este salpicón yo ponerle un poco de crema de leche o crema de coco. O leche de coco, leche dependiendo de coco. Hacia el lugar que lo quieras llevar. Exactamente. Y como hoy en día la gente también cuida tanto su salud con el tema nutricional, pues también podemos tener las vegetarianas, podemos tener las de setas, con quesos, con especies, con verduras. Básicamente es como funciona hoy en día nuestra amalgama de influencias gastronómicas, y que también tenemos que como cocineros aprender, ¿no? Claro que sí. Ya, bueno, quiero que me vaya recordando el número de contacto suyo, porque cuando la persona vaya a colocar un restaurante o que quiera unas clases privadas o alguna cosa de estas, sí, nosotros, lo va a llamar a usted. Nosotros hacemos con el equipo que hoy en día hacemos toda la producción del GastroLab, hacemos puestas en escena, experiencias para marcas, para lanzamientos de productos. Entonces hacemos cosas muy bonitas que en @cocinerovaldez las pueden encontrar en el Instagram. Y en Facebook las tenemos en Chef Saúl Valdez. Y mi teléfono es 304-214-28. Perfecto. Bueno, ahorita mira, ya acá vamos. Listo. A... Esta ya está un poquito más fría. Ahora sí ya creo que ya podemos... Vamos a mostrarles acá para que vean en la cámara. Lástima, no sí, puedan oler. Si quiere despacito para que ellos la puedan ver bien. Perfecto. Está es un tema de gusto también, ¿no? Yo no le coloco tanto vegetal, no le dejo tanto vegetal, para que no se me humedezca tanto la masa y así me queden crujientes. Lo más importante es que las podamos rellenar. Listo. Entonces listo. Ya está frío. Bueno, vayamos a dañarla. Ya don Jorge, que es muy buen cumí, ya nos adelantó, muy buen ayudante, nos adelantó un poquito la masa. Ya le cogió hasta el tiro gordito a la masa. Ya creo que vamos a ir despacito. Ya vamos a ir acá. Todavía no, ahí vamos aprendiendo, ¿no? Vamos a ir acá amasando. Porque el secreto en mi casa es que la que le gusta hacer este tipo de cosas es a mi esposa. Ella es muy buena. Las cuñadas les gusta reunirse a veces. Nos gusta reunirnos. Yo les ayudo
con moler la yuca, yo les ayudo a cocinar, pero ellas son las especialistas, ellas son esas, sí, ya son las cocineras ya de la línea, las que finalizan y que organizan todo. Y yo esto sí no, nunca lo había hecho. Bueno, lo vamos a hacer acá despacitito. La tenemos rellena. No sé cómo pongo yo mi mano. Aquí, ahí está acá. ¿Está mejor así? Sí, señor. Ahí, despacitico. Vamos a irnos otra vez despacio. Entonces, ya acá tengo mi relleno. Cierro. Cierro mi cuenquito. Listo. Y realmente, pues, esta receta la podemos organizar con lo que tengamos en casa. Pollito. Y la vamos a apretar un poquitito. Pollito, carne. Y no necesariamente tiene que ser el corte más fino de carne. No, ya no. Simplemente no. La yuca. Acá me pasó eso, Jorge, lo que les estaba diciendo. Cuando yo me excedo en relleno y me excedo en la jugosidad del relleno, pues mire, la yuca empieza a sufrir, la humedad la afecta. Claro. Entonces, eso lo hice un poco de aposta para que se dieran cuenta. ¿Sí? que era lo que les va a suceder. Porque hay gente que dice, ay, pero tan poquito guiso. No es eso, es que... No, y hay gente que puede decir, ay, pero el chef y se le dañó, pues lógicamente. Es que no, esto claro. lo hicimos a propósito para que ustedes se den cuenta que suceder las cosas. ¿Qué cosas pueden suceder? Claro, ahora sí les va a mostrar bien cómo es. Entonces, exceso de relleno, enfermedad para la carimañola y pues peligro, ¿no? Listo. Aquí nos quedamos con Saúl organizando las otras carimañolas y ya continuamos. Bienvenidos nuevamente a En Tu Cocina con el chef Saúl Valdés. El día de hoy estamos aquí muy juiciosos haciendo caribañolas y nos están quedando ricas. Muy costeño sí. Tú, por lo moreno, por lo caribe. Claro que sí. Caribañolas. Nosotros más blanquitos les decimos carimañolas. Carimañolas, sí señor. Bueno, ahorita entonces vamos a empezar. Vamos a empezar a freír un aceite que no tenemos tan caliente, 140, 150 grados. Por eso hicimos nuestra magia. Vamos a mostrarles a ellos... ¿Cómo miraríamos el a ver truco, si estuviera el truco? Sí, para entonces, todos los fritos va. Vamos a colocar un poquito de la masa y tiene que caer y subir. ¿Sí sube? Cuando es para buñuelos me enseñó mi abuela que debe caer y contar 1, 2, 3, 4 y ahí sí subir. Perfecto. Aquí la tenemos un poco más caliente porque necesitamos fritura alta para que media alta para que nos dé la corteza, ¿no? En el corte hicimos las carimañolas de... Uy, perdón, la boté muy... Quiero que se den cuenta que es sin miedo, despacitito. Despacito. Hicimos las de pescado. Hicimos y ya las tenemos pescado. Todas listas. Bueno, la universidad. Politécnico Internacional. El Politécnico Internacional, el alma mater y la nueva casa de Saúl Valdés. Es el lugar donde las personas que quieran entrar a estudiar pueden hacer cosas súper maravillosas. Jorge, me parece que se han esforzado demasiado por tener un equipamiento de muy buena cocina. Yo tengo que saludar a los estudiantes, porque ya he estado un par de veces en el Politécnico, en el Sur y en el de Kennedy. No he ido al de las 72, aunque estaba invitado. Y varios de mis empleados salieron del Politécnico. En esas charlas, ay, yo quiero trabajar con usted. Bueno, vamos a darle la oportunidad. Y les hemos dado la oportunidad a los muchachos y nos han salido muy buenos. Sí, Jorge, gracias. Eso habla muy bien de la institución. Entonces, de eso tratamos de que las personas se esfuercen. Los estándares de calidad son muy altos y pues a esa le apostamos. Entonces vamos a volvernos a poner. Miren, tan bueno, no hacen explotado, están bien bonitas. Sí. Tenemos camarones, tenemos una de pescados, varias de pescado, camarones y la bueno, otra bonito, con los choricitos. Bueno, ahorita su merced me ayuda a irlas, yo voy por acá. Perfecto, yo voy a hacer un emplatado acá bonito. Yo traje un poquito de aguacate, préstame un cuchillito, ponemos para acá un segundo. Vamos a ir acá. Por aquí uno quería ponerse como brava, o quiere ponerse brava. Listo. Yo no sé si quede mejor acá o yo voy a poner acá un momentico mientras tanto. Sí, perfecto, mientras usted organiza el emplatadito. Quiero es que se den cuenta.
de algo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los consejos que nos dio el chef Saúl Valdés para preparar? Primero, cogemos la yuca. Cuénteme usted, va contando. Vamos a ver, nosotros tomamos la yuca, la cocinamos, ¿cierto? Luego con sal y con algo de cebolla. Y no la colocamos a fuego muy caliente, ¿no? Y es vital que no la coloquemos tan, pero tan caliente. ¿Listo? Luego, otra cosa que hacemos es que la dejamos enfriar y la molemos muy bien. La molemos y la dejamos tibiecita, la preparamos tibiecita. Esta la voy a dejar un segundo más que quiso... Ya saben que después de 60 grados, pues ellas empiezan a ponerse demasiado caliente y esto nos puede generar una consistencia como de chicle que no queremos. Sí, señor. Y luego, pues los rellenos, Jorgito. Más o menos, ¿cuánto tiempo fue el que utilizamos para... ¿Cocinar la yuca? Para cocinar la yuca. 40 y 45 minutos aproximadamente se nos van a ir, Jorgito. 40, 45 minutos. Y aquí cuando estamos fritando, no estamos dándole tanta vuelta porque pues tenemos suficiente aceite para que ellas den la vueltica solita, ¿no? Ellas deben salir solitas. Sí, yo aprovecho también, siempre voy limpiando porque pues los cocineros siempre estamos acostumbrados a ir limpiando porque es la mejor forma de no tener de pronto muchas bacterias que nos vayan a afectar. Eso es parte fundamental de nuestro oficio como cocineros, Jorgito. Vamos haciendo y vamos limpiando. Limpiando. Regalas, aquí hay otras favor, dos. Tres. Se las voy a colocar aquí. Vamos a ver, perdón. Acá, porque nos vamos a colocar un poquitito del hogado acá. Listo. Tenemos una masa por allí y la quiero que también vayamos hablando sobre esta otra masa. Bueno, no, yo soy el adicto a las masas. La semana pasada tuvimos a la maestra Chori Gámez, una de las emblemáticas de nuestra cocina. Y pues nada, yo siempre traigo cosas para mostrarles, hay que utilizar y devolvernos otra vez a nuestros orígenes, claro. Creo que es la tendencia mundial. Y hoy les traje pues esta masa de peto, para que la vean, para que no se asusten, para que las personas a veces ven en la plaza de mercado este tipo de cosas, pues como tip, como me dijiste que nos veían en todo el mundo, pues nosotros los latinoamericanos somos los hijos de la arepa, los hijos del maíz. Me asustó. Entonces vamos a irla sacando, Jorgito, que de pronto está muy caliente. Y se nos van a eso. Entonces, solo por como tip, pues véanla. Jorgito, ellas son masas que no deben oler a rancio, son masas que tú puedes moldear, las utilizamos para arepas, para empanadas, las podemos utilizar para rellenar, para hacer tamales. Entonces, porque a veces nos da miedo y pena ver, entonces como no sabemos qué es como el tip de hoy. Y pues no, acá tenemos nuestras carimañolas de algo tan sencillo, algo tan urbano, tan... ¿Y tan nuestro? Pero pues montado de una manera que podemos hacer una experiencia, claro, diferente para nuestros comensales. Bueno, recuérdeme todo el proceso que hicimos para las carimañolas. Moler la yuca que ya está previamente hervida, la amasamos demasiado bien, como tip le ponemos un poco de la... ¿De la qué? De la promasa esta, de la harina precocida para arepas. Luego buscamos los rellenos. Entonces nosotros tenemos chorizo, que utilizamos en este caso una longaniza de su tamal chan. Utilizamos en el siguiente camarón con un poco de hogao y cilantro. Y en el último es pescado con sal. Es básicamente los tres rellenos. A lo que hicimos con nuestro labne o con nuestro suero costeño fue ponerle un poquito de cilantro, ponerle un poquito de uchuvas para que nos den un contraste. Y ya cuando lo tenemos, pues esperamos. Y el hogao, pues básicamente, como se dieron cuenta, es cebolla y tomate, como tradicionalmente nosotros lo hacemos. Y el truco es que se cocine bastante, porque el tomate y la cebolla, sobre todo nosotros los que nos gusta la parte verde de la cebolla, que es mucho más sabrosa. Aromática. Pues, y aromática, pues tiene que estar muy, muy cocida. De esa manera pues tenemos toda la consecución de nuestras carimañolas con nuestro hogao,
muchos tips que les enseñamos hoy y esperamos que hagan de la carne desmechada que nos sobren, de la carne molida que nos sobren, de todas esas cosas que a veces dejamos en la nevera y que no sabemos qué hacer, la yuca que nos quedó, cocinamos para hacer el asado y nos quedó blanca, ¿qué hacemos? Pues podemos hacer unas empanadas, unas carimañolas, unos pasteles de yuca, le podemos poner con huevo duro, les podemos poner con un huevo de codorniz, o sea, infinidad de cosas bonitas. Yo quiero mostrarles, a nosotros se nos iba dañando una. O sea, la que mostramos para que se iba dañando, que sin embargo la volvimos a hacer, la cogió el chef Saúl, hizo una bolita y la fritamos, hicimos un pastel. Un pastel de camarón. O sea, aquí no vamos a perder nada. No. Y vamos a tener un plato delicioso, lo podemos servir como plato fuerte, lo podemos servir como un acompañante, para una... ¿Para un cóctel? Para un buen evento, claro que sí. Claro, también ahí se pueden hacer. Entonces, sí, esa no es la invitación de que siempre... Hay que ser recursivos y hay que ver todas las cosas que podamos utilizar, porque definitivamente cocinar es un acto de amor. Claro que sí. Saúl, muchísimas gracias. Jorge, de verdad que es un placer tenerlo. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad con recetas muy nuestras o muy fáciles de hacer.